Francis por el presidente Luis Abinader Taque Pica. Pero ¿y qué es esto? Todos los lunes ahora es respondiéndole a los líderes de la oposición. Pero vamos con Lima, vamos a dejar eso ahí en stand-by. 6:44 minutos en el gobierno de la tarde, momento del cerrador oficial, que tiene días sin primicia, se la estoy anotando. Anótela. Los días que no llevan primicia. Exacto, hoy le pasó la antorcha a Nilda, pero eso le toca a él siempre estar con las primicias y se ha hecho el loco últimamente. Yo, Waldo, adelante, compañeros. Buenas tardes, compañeros, qué bueno estar con todos ustedes. Un lunes cargado, muy contento, señores, saben, me apasiona mucho el atletismo. Le dije hace mucho que le pusieran el ojo a Alexander Ogando, el sanjuanero, que debo decir que las autoridades deben reconocerlo igualito que Marilady, porque la hazaña de ese jovencito de los Juegos de París y lo que hizo ayer también es digno de reconocer. Un segundo lugar quedando detrás del campeón del mundo es una hazaña. Todo eso es fácil. Usted va a la campanita, se suscribe a todas nuestras redes sociales, le hace así, ¡clin! Y así usted se mantiene bien informado de todo lo que pasa aquí. Señores, el que asume una posición pública se encuentra con muchas cosas. Yo recuerdo una vez el expresidente Danilo Medina dijo, no, del tema de la familia y los amigos en las posiciones. Hace un momento conversé con el viceministro de Interior y Policía, Edwin Eusebio Félix, viceministro para Asuntos del Interior. Me dice, mira, Lima, a mis amigos que no me hagan propuesta indecente, que esto es muy complicado, no me hagan propuesta indecente. Y eso, y me dice Edwin, me pasó mucho por la cabeza con esa frase de Danilo Medina. Edwin asumió ese viceministerio, que es un viceministerio sumamente importante. Él tiene mucha capacidad, joven, profesional, abogado, con muchos estudios de derecho y negocios internacionales. Estudió también en la Universidad de Salamanca de España y tiene mucho conocimiento del derecho. Le deseo suerte en ese viceministerio, que es un viceministerio muy importante por lo que implica la seguridad del país, sobre todo con el tema del control de bebidas alcohólicas, que está bajo su responsabilidad, el COBA, que es un tema de mucho interés. Señores, miren, esta tarde el PLD se refirió al tema de la reforma constitucional. Ese documento que presentó el PLD me parece que hay que analizarlo con pinzas. Después de la entrevista de Antoliano Peralta, que de manera magistral desglosó durante 55 minutos, aquí una entrevista exclusiva, los aspectos de la reforma, pienso que el país quedó edificado sobre la base de que esta reforma ciertamente no implica peligro, no implica nada para la República Dominicana, ni tampoco para la clase política, y mucho menos para la oposición, porque hay que reconocer que tanto Danilo como Leonel, a los dos les tocaron hacer reformas constitucionales, con la diferencia de que la del 2010 tenía el tema de la reelección y la del 2015 fue sí y solo sí para habilitar a Danilo con el artículo 124, dos periodos consecutivos y nunca jamás. Y entonces, en aquel momento, sí el pueblo estaba en consonancia y había un rechazo total al tema de la reelección. De hecho, el país se dividió y el país se dividió a tal extremo que le agrego que para pasar ese artículo 124... hay muchos legisladores, me cuentan, que el hombre del maletín en esa ocasión no fue con maletín, sino que andaba en varias camionetas, porque no cabía en maletín. Y fue una reforma cara. Las últimas reformas constitucionales, 39, lleva la República Dominicana de 1844 hasta la fecha. Esta sería la 40, con la diferencia de que esta reforma tiene el ingrediente de que no es para una reelección presidencial. Y si ustedes me preguntan en el fondo, más la exposición que hizo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pienso que es un sacrificio. El presidente está dando un ejemplo para el país para dejar una reforma prácticamente blindada. Ahora, cuando vamos a los 14 puntos que presentó el PLD, yo creo, lo he leído varias veces, creo que aquí no es un cese al fuego. Pienso que es el PLD. Con esa postura, abre la llama del fuego y a partir de ahora, la llamada oposición light, que dijo el presidente Danilo Medina que había, ya va a dejar de existir. Con el elemento de que los 100 días de tregua, dudo que al presidente y la oposición le vaya a dar esos 100 días, porque son 4 años de gestión, inicia una nueva. Y con el ambiente como está, pienso que la oposición se está preparando para darle candela dura
al oficialismo en todos los aspectos, con el pretexto de la reforma constitucional. Miren, de esos 14 puntos, hay unos aspectos donde dice que el PLD considera que la propuesta para la reforma que el gobierno busca por parte del gobierno desviar la atención del pueblo dominicano, desviar la atención. ¿El desviar la atención de qué? ¿En qué contexto? Bueno, con toda la situación que vive el país, eso es un elemento a tomar en consideración. Pero lo que más me llama la atención es el último punto. Dicen los abogados que el diablo se esconde en la última letra, en la letra chiquitica, por eso no va a firmar algo. Dice, cuídate de las últimas letras, son chiquiticas y casi no se leen. Y los juristas expertos dicen, lean todo antes de firmar, porque lo malo se esconde en las letras pequeñas. Y en los últimos puntos, que casi nadie se detiene a leer cuando el documento es amplio. Y a eso jugó el PLD, pienso, en ese documento. Señores, por un lado, el PLD está en contra de la reforma, totalmente. Y por el otro, juega con la inteligencia y va a la reforma. Y le voy a desglosar. Cuando el PLD dice, en ese último punto, declara su disposición para acompañar al pueblo dominicano en los reclamos que puedan suscitarse a propósito del resultado final de la señalada reforma. ¿Disposición para acompañar al pueblo dominicano en qué? ¡Oh! El momento actual que vive la República Dominicana no es de muchas cosas dulces. Hay protesta por los apagones. Ahí que va a estar el PLD. Hay protesta por el tema de la canasta familiar. Ahí va a estar el PLD. Hay protesta por lo que la oposición entiende de la delincuencia. Ahí va a estar el PLD. Es un eufemismo jugar de que esa reforma busca desviar la atención. Y por el otro lado, vamos a estar del lado del pueblo. Pero tirándole flores, besito y caricia. Claro que no. Tiene que decir el PLD claramente en eso, edificar el país. El PLD le declara la guerra al oficialismo y está llamando a la gente a protestar. Eso es lo que dice ese documento. Que no vamos a jugar con la inteligencia. Y me voy más lejos. ¿Ustedes ven que tengo la razón en lo que le estoy diciendo? Fácil. Por ese lado, mientras se da a conocer ese documento, miren lo que pasó esta tarde. En la Cámara de Diputados, yo le había dicho que eso iba por una comisión bicameral, el protocolo a seguir, y que eso se va a debatir hacia lo más profundo, porque con la mayoría que tiene el PRM, difícilmente esa reforma constitucional pase sin el consenso de todos los sectores. Eso es por un lado. Mientras se produce la rueda de prensa en el PLD fijando su posición con los 14 puntos, en el otro escenario, la Cámara de Diputados escoge la comisión bicameral de diputados que va a representar ese poder del Estado en la comisión bicameral. Pero ahí están los miembros del PLD, ahí está la oposición. Si la oposición, la posición del partido es cero reforma, debieron no participar en esta comisión y enviar un mensaje claro de que nosotros estamos coherentes y decididos a que la reforma constitucional busca desviar la atención. ¿Y ustedes saben quién forma parte de esa comisión? Le voy a leer los miembros. Danilo Díaz, vizcaíno, político fino, decente, capacitado, muy conocedor del tema electoral. Y Danilo Díaz es ministro de deportes, para mí de los mejores ministros de deportes que hemos tenido. Es un gran amarrador, un gran estratega, mi amigo Danilo. Y no le choca que desplazan a Gustavo Sánchez, que es el vocero del PLD, y traen un diputado nacional de relevo, de relevista, a formar parte de esa comisión. ¡Oh! A mí me choca, con mi experiencia legislativa que tengo en ese congreso, que vuelo como los perros detectores de explosivos. Perros a hueso. Son perros detectores de explosivos, donde huelen, le da. Ahí hay un berrinche ya, porque Gustavo Sánchez tiene varios periodos en la Cámara de Diputados. Y por el PLD, Danilo Díaz, ya le dije toda la capacidad que tiene, Julio César Beltré, Soraya Suárez, Rogelio Genao, Eugenio Cedeño, Mateo Evangelista, Carlos Pérez, Rafael Tobía Crespo de la Fuerza del Pueblo, Carmen Ligia Barceló, Crisbeli Taveras,
Aníbal Díaz, Francisco Rodolfo Villegas, Robinson Díaz y Onfalia Méndez, que jugará el papel de presidenta de esa comisión. Oh, y cuando yo tiro el ajedrez, muevo y digo, uno juega ajedrez, voy a mover el peón para llegarle al rey. Esa es la ecuación que se da aquí. Porque si la posición del PLD es que no quieren nada con reforma fiscal, debe retirar a sus miembros de esa comisión bicameral, porque no tiene sentido. Los integrantes de esa comisión, partiendo de la postura del partido, no tienen sentido, ni tienen razón de ser. Lo que pasa es que también eso tiene otro caramelito, porque abre esas ventanas del futuro, como diría el líder José Francisco Peña Gómez, a un proceso amplio, junto pero no rebrujado, en la forma, pero en el fondo sí. En el fondo sí, porque si no te interesa la reforma por las cosas malas, no te puede interesar tampoco la reforma constitucional para las cosas buenas, porque la cosa en geometría es que hay una ecuación que se llama tautología. Cuando todos son verdaderos, me la sé muy bien esa tabla, verdad y falso da verdad, y falso da verdad. Los iguales son positivos y los diferentes son negativos. Y en esa jugadita del PLD de hoy, de esa postura de estar del lado del pueblo, el PRM que se prepare para que salga también a defender su obra de gobierno, pero con dignidad y valentía. Con dignidad y valentía. Porque el PLD sabe pelear. Es un gran partido y sabe organizar sus fuerzas. Por consiguiente, ese llamado a estar del lado del pueblo es un regalo envenenado para salir a protestar a las calles alegando de que la gente está reclamando, se opone a la reforma, cuando es todo lo contrario. Porque esta reforma constitucional, si es verdad que el presidente lo está dejando todo, todo lo está dejando, porque demostró temprano que es coherente y constitucional, y el tema de la reelección presidencial ya no es de dónde agarrarse, porque él trazó la pauta de que es un tema de agenda. Vamos a ver entonces, ¿y por qué que se oponen? ¿Y a qué que se opone entonces la reforma? Francis.